¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos a esta transmisión especial de TV Perú de la cumbre APEC 2016. Estaremos transmitiendo todos estos días desde aquí, donde se realizará esta cumbre. Y tenemos ya el gusto de estar junto con la vicepresidenta de la República, Mercedes Araoz. ¿Qué tal, vicepresidenta? Muchas gracias por estar con nosotros. Mercedes Araoz es además presidenta de la Comisión de Alto Nivel de APEC 2016. Vicepresidenta, no podemos comenzar, creo yo, a hablar de APEC sin antes referirnos a un tema de suma actualidad. La joya de nuestro turismo, de nuestra identidad, de nuestro orgullo nacional, que es Machu Picchu. Hay una huelga en Machu Picchu, está paralizado el tren, hay una protesta. ¿Qué posibilidades hay de que se resuelva antes de que comience, por supuesto, para el bien de los ciudadanos de esa región, pero además para que los turistas que vengan acá puedan viajar? Sí, es realmente hacer una invocación. Estamos con la oficina de diálogo tratando de coordinar y conversar con los líderes de la zona. El alcalde ha prometido hacer una gestión de calmar la situación. Hay reclamos totalmente legítimos a los cuales nosotros buscamos entrar en esa conversación, pero creo que los peruanos, en particular la gente del Cusco, de Machu Picchu, sabe nuestro compromiso con ellos. Al menos de mi parte saben que hemos trabajado de la mano para hacer que Machu Picchu sea una de nuestras siete maravillas del mundo moderno. Y de verdad les invocamos que en ese momento nos sentemos al diálogo y desistamos de las medidas de fuerza, porque creo que tenemos que mostrar que somos un país que conversando podemos resolver las cosas, estamos seguros que podemos resolver los temas que son reclamos legítimos, y en otros que conozcan la realidad. O sea, si queremos hacer un centro de interpretación es mejorar los servicios para que vengan más turistas y sean beneficiarios de ellos la propia población de Machu Picchu Pueblo, ¿no? ¿Cómo solucionarlo y solucionarlo de inmediato? Siempre reclama, generalmente en este tipo de reclamos se pide la presencia de autoridades, del primer ministro. ¿Quién está yendo al lugar? Está yendo la gente de la PCM, están también involucrados el Ministerio de Cultura, está también involucrado el Ministro de Comercio, Exterior y Turismo, están las entidades de todo el gobierno realmente interesados en resolver estos temas. Estamos seguros que podemos encontrar soluciones, inclusive con la empresa se puede conversar para encontrar salidas en el tema de los viajes por tren, en fin. Pero lo que sí queremos es sentarnos a dialogar y desistir de las medidas de fuerza que no son necesarias, porque hay soluciones que podemos encontrarlas juntos. Las cumbres de APEC generalmente se dicen que cuando un país celebra una cumbre de APEC, los ojos del mundo están puestos en ese país. En este caso parece que es una cuestión literal, es una APEC excepcional, se lleva a cabo tras un cambio político y económico excepcional y que además cuestiona la esencia misma de APEC, que es el libre comercio. Hay esta tendencia creciente hacia el proteccionismo. ¿Cómo se va a abordar esta situación acá y qué puede salir de acá? Creo que la forma en que el Perú ha abordado la temática de APEC esta vez justamente está dirigida a encontrar la raíz de donde vienen las protestas frente a la globalización. Queremos un crecimiento de calidad, un crecimiento de calidad que considere el desarrollo humano, que se fije en cómo beneficiar a los trabajadores que están involucrados en estas cadenas de comercio, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos que estos trabajadores reciban el beneficio? Bueno, preocupándonos desde la educación y que tengamos la mejor educación para una educación del siglo XXI que no desplace a nuestros trabajadores. Más bien, hacernos trabajadores listos para poder beneficiarse directamente de eso. Que nuestros agricultores encuentren el beneficio. Cuando hablamos de seguridad alimentaria en APEC, estamos hablando de que se levanten las barreras comerciales a los productos agrícolas como los nuestros, que nosotros queremos que nuestras frutas y verduras entren a los mercados para que nuestro agricultor o nuestros pescadores reciban el beneficio del comercio. O cuando hablamos de las pequeñas empresas, estén insertas en las cadenas internacionales de comercio también. Entonces, hablamos de realmente tener medidas concretas que lleven al beneficio de nuestros pobladores y no sientan, por lo tanto, que están desplazados por el comercio o que beneficia solamente a algunos, ¿no? Estados Unidos, con la nueva administración, va a cambiar su modelo económico. Se habla de inversión en infraestructura, de cuestionar los tratados de libre comercio. China también está cambiando su modelo de consumo interno. Y China fue en parte quien nos ayudó mucho a crecer en los últimos años. ¿Cómo encaja el Perú dentro de este nuevo contexto económico mundial? Ahora, en el discurso y parte del debate que va a haber ahora entre los líderes, la conversación, va a hablarse justamente de este tema, de los modelos posibles, porque lo que sí se ve es que dentro del Asia-Pacífico sí se pretende continuar con el modelo APEC.
Y eso es bueno, es una muy buena señal al mundo. Sigue Estados Unidos con el mismo entusiasmo en todo caso. De todas maneras, pero claro, Estados Unidos antes estaba presionando por el TPP. Hoy día creo que ese modelo está como en parálisis, digamos, por el momento. De repente no es insistir en un modelo tan radical de liberalización, sino más bien un modelo más pausado. Nosotros estamos buscando, creo que, un punto intermedio como país, un modelo que no es de una liberalización muy suave, pero digamos, sí estamos comprometidos con la liberalización, pero ir cada vez más allá a un área de libre comercio, sí, pero considerando los desarrollos relativos que hay en la región, ¿no? O sea, ¿es posible hablar de un TPP sin Estados Unidos o ya no sería ese esquema? No, mira, sería muy difícil sin Estados Unidos, o sea, no podríamos tener un TPP de esa naturaleza, pero mira, la presencia de China es bien importante. China ha estado movilizándose para promover el Tratado de Libre Comercio del Asia-Pacífico. De repente no con la ambición del TPP en términos de la apertura y la liberalización, pero sí una apertura común, ¿no? Entonces, China va a jugar un rol muy importante en ese diálogo, así como otros países que están en la posición intermedia como nosotros, que es seguir con los pasos hacia esta liberalización, llegar a la meta de Bogor, que es el 2020-2020, dándole una mirada de continuar con la integración, pero una integración que se basa en una fuerte cooperación. O sea, no solamente vernos con que, ok, abrimos mercados y se acabó y nos ponemos en la vitrina de los riesgos, sino más bien evitando esos riesgos, ¿no? Entonces yo creo que la colaboración con China va a ser muy importante en este proceso. Y Japón, por ejemplo, que también está muy preocupado. Es más, se va a reunir el primer ministro Shinzo Abe con Donald Trump hoy jueves. Así es. ¿Qué posibilidades hay de aprovechar mejor el TLC que ya tenemos con Japón? Ahí hay un espacio muy grande. Sobre todo, creo que el tema que hemos planteado en el tema de alimentos, para nosotros se vuelve fundamental. Sabemos las demandas que hay en Japón por alimentos de fruta fresca, de vegetales frescos, pero tenemos que salirnos de las barreras fitosanitarias que hay hoy día, que algunas creo que es porque no conocen nuestros productos, no saben cuáles son nuestros elementos de buen manejo fitosanitario. Creo que reconociendo que tenemos un buen SENASA, una autoridad sanitaria que ayuda a que nuestros productos sean. Entonces, hay una demanda por mangos. Allá comen nuestros mangos congelados, por ejemplo, ¿no? Que vienen del norte, de Piura. Quizás lo más importante sería pasar a la siguiente etapa, que coman ya el producto fresco, como lo están consumiendo en Europa. Si ya puede entrar en Europa, ¿por qué no podría entrar en Japón? Entonces, esa es la idea de favorecer estos agricultores que tienen una potencialidad grande en estos mercados. Y lo mismo pasaría con el tema, como dije, de la pesca, ¿no? Porque a ellos consumen tanto pesca fresca, si bien que nosotros tenemos buenas medidas de protección sanitaria, nuestro producto de consumo humano directo diría directamente a las mesas de los japoneses, ¿no? Y en el tema de la inversión de otros países hacia nosotros, bueno, por ejemplo, el caso de Japón también y otras potencias, estamos hablando de conflictos sociales, el de Machu Picchu, pero también hay los conflictos asociados a la actividad minera, que pueden de alguna manera también vincularse a esta ola de los que se sienten perjudicados por la globalización, además de probables líderes políticos que puedan estar azuzando un malestar que existe. La revista The Economist, la revista británica, ha hecho un artículo donde resalta las virtudes de nuestro presidente Pedro Pablo Kuczynski, pero dice que quizás están faltando operadores políticos para hacer frente a estos conflictos. Mira, justamente fue propuesta en nuestro plan de gobierno el tener lo que llamamos el adelanto social. ¿Qué significa el adelanto social? Realmente tener una presencia del Estado, inclusive antes de que comiencen los procesos de inversión. No esperar a que tengamos el canon. Porque normalmente el canon comienza cuando ya comienzan a producir las minas, pero para que eso suceda pues pueden pasar varios años de construcción, etcétera. Entonces trabajar en un modelo nuevo de inversión social que implica pues, por ejemplo, hablemos del caso concreto de Las Bambas, es que tenemos que comenzar a trabajar en que hay demandas reales y legítimas como la necesidad de agua y saneamiento. Si nosotros comenzamos a invertir en agua y saneamiento en esos poblados, si comenzamos a invertir rápidamente en la posta médica, en el centro de salud o el colegio que se necesita, podemos calmar ansiedades que son naturales de esos pueblos que quieren servicios básicos, pero tenemos que tener una presencia del Estado real ahí. La presencia y el modelo ya fue implementado por nuestro primer vicepresidente cuando él era el presidente regional en Moquegua. Así que estamos ya comenzando a implementar y es por eso que él ha liderado el diálogo en los procesos, por ejemplo, como el caso de Las Bambas, ¿no? En el cual nosotros ya, él tiene un espacio de diálogo, estamos con los ministros tomando la participación directa en las cosas y las ofertas que son posible, porque tampoco podemos satisfacer todas las demandas. Hay demandas que son realizables y hay que priorizarlas, ¿no? Pero esa es la estrategia, es estar con una presencia del Estado
al más alto nivel en el diálogo y luego en una rápida ejecución y con recursos que se pueden adelantar de un canon que vendrá en el futuro, ¿no? Hablando de este escenario que ha cambiado tanto económico y político mundial, muchos líderes incluso han reconocido que fue una sorpresa que ganara Donald Trump. ¿El Perú se puso en esa posibilidad? ¿Había, de alguna manera, estaba adelantándose lo que eso podía significar, dado que tenemos un TLC con Estados Unidos? Yo creo que sí, o sea, nosotros tuvimos todos los escenarios y evidentemente sabemos que esa postura nos obliga a tener un diálogo más cercano con los Estados Unidos. No se le podía invitar a este foro, es evidente. Pero porque hubo esa iniciativa del presidente, expresidente García. Sí, pero es un poco difícil hacerlo en estos momentos, pero sí vamos a buscar ese diálogo. Siempre hemos tenido una buena relación con los Estados Unidos y sabemos que, en particular en nuestro caso, no hay una sensibilidad ante nuestro comercio, ni ante nuestro flujo migratorio, ni nada por el estilo. Las remesas. Pero las remesas son pequeñas en realidad para el universo de remesas que tiene Estados Unidos, por ejemplo, a México o a Centroamérica. Claro, protección, ¿no?, de los que estén de ahí legalmente. Exacto, y es muy poco, digamos. O sea, la presencia nuestra en términos de inmigraciones es también pequeña y no hay mucho inmigrante ilegal relativamente hablando, ¿no? Entonces, lo que sí hay que ver es que hay una posibilidad de enriquecer ese diálogo y creo que esa va a ser la postura del gobierno siempre. O sea, nosotros obviamente pensamos que nosotros no creemos en modelos como el muro, por ejemplo, y ahí ha sido abiertamente claro el presidente Kuczynski en cuanto que el muro no es una buena posición, no creemos que esa es la forma de tener una relación con América Latina, creemos que hay un diálogo posible donde podemos colaborar de manera abierta, franca y transparente, ¿no? ¿Y hay un primer acercamiento o cuándo se daría? Yo creo que inmediatamente después de la reunión que tenemos ahora de APEC podemos comenzar a conversar, pero vamos a mandar este mensaje, evidentemente, inclusive a través del propio presidente Obama, que ya está dialogando con el señor Trump en la transición, ¿no? Dice que ya está siendo su embajador, incluso en Europa. Exacto. Aquí, ¿se espera algún anuncio, después del viaje que hizo el presidente Kuczynski a China, de inversión china importante en el Perú en esa APEC? Sí, sí. Lo vamos a ver el día lunes, que es la visita. ¿Algún adelanto? Bueno, de hecho ya las mineras están comentando, como Chinalco, que va a ser una inversión mayor, pero hay otras más que están interesadas en mostrar su interés de invertir aquí. Y efectivamente, esto va a suceder el día lunes, que tenemos la visita de Estado del presidente chino. Digamos, es bien interesante que damos dos visitas de Estado, la de Japón, que empieza el día 18, y luego también la del 21 con el presidente chino. Entonces creo que es una muestra importante de que sí hay un interés del Asia-Pacífico en nuestra región, ¿no? En estos días se han dado, ayer incluso, dos noticias que tienen que ver con la manera como se lleva a cabo la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Han juramentado a los nuevos directores de BCR, que han sido cuestionados, incluso ha salido una encuesta de opinión pública y no hay pues una opinión mayormente favorable, sobre todo en tratándose de dos casos. Y también hay un editorial del Comercio que tiene que ver más que con el fondo de esta relación con la forma, a raíz de esta conversación, bueno, de esta situación que se dio entre el ministro de Educación y la congresista Chacón. ¿Cómo ve la situación de esta relación entre el Ejecutivo y una mayoría como la que tiene el fujimorismo? ¿Cómo debería darse? ¿Cómo la vean en el desarrollo de lo que va a ser el gobierno? Sí, a veces en el discurso suelen ser muy agresivos, pero a la hora de trabajar, y lo digo personalmente, he tenido la suerte de coordinar con algunos congresistas del fujimorismo, por ejemplo, dentro de la Comisión de Economía, de la mejor manera y en un diálogo muy alturado, de muy buenas formas. Y digo, pueden haber algunos personajes que han, pero no me ha tocado a mí, gracias a Dios, algunos personajes que han estado disonantes, ¿no? Pero en el diálogo práctico tenemos, digamos, una tensión, obviamente, porque somos rivales políticos, pero a la misma vez creo que hay muchos de ellos que piensan como nosotros en que tenemos que encontrar un espacio para asegurar un buen desempeño del país, porque lo primero es el Perú, antes que nosotros como grupos partidarios, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido, al menos lo he visto en el grupo con el que yo he venido trabajando, que sí se puede trabajar, ¿no? Entonces, y hemos podido convocar a otras bancadas en la misma posición de encontrar soluciones. Hay momentos que han sido muy difíciles y obviamente hay tensiones. Sería mucho mejor que no hagamos ese espectáculo ante el público, porque creo que el público lo que quiere es que seamos políticos más modernos, que podamos discrepar, pero discrepar de buenas formas, ¿no? Claro. Eso, claro, de cara a ese Congreso y la relación ejecutivo-legislativo, pero de cara a la opinión pública, que, y sobre todo los votantes,
del presidente Kuczynski y los votantes suyos también en esta segunda vuelta, ha habido un cierto malestar por lo que consideran algunas concesiones al fujimorismo. ¿Cómo atender esta necesidad de gobernar con una mayoría como la que tiene el fujimorismo, pero a la vez responder a lo que es parte de la base de este gobierno? Pero en realidad concesiones no han habido. Lo que hemos tenido es que negociar algunos temas y encontrar fórmulas que sean adecuadas. O sea, por ejemplo, en la propuesta del IGB justo, nosotros encontramos una fórmula en que se hizo un ajuste a la propuesta inicial, salió un dictamen renovado y es diferente. O sea, ves plazos, en vez de tener, y ellos mismos lo reconocen, nosotros en vez de plantear el pago, no entra al detalle, un pago diferido, nosotros estamos haciendo un plazo para el pago. Hemos cambiado la fórmula, no a los que tienen deudas tributarias no pagadas o no declaradas. En fin, una serie de detalles. Entonces hemos podido cambiar la postura. Ahora, también rechazamos que hagan propuestas que sean inconstitucionales, como la de alterar la ley de presupuesto del año 2016 porque no tienen iniciativa de gasto. Eso es inconstitucional. O sea, sí. Y en algunos temas hemos concordado, porque tampoco tenemos por qué estar de enemigos. O sea, lo mismo pasa con las fuerzas de Frente Amplio u otros partidos políticos con los que hemos encontrado ahí, claro, consensos y nos hemos puesto de acuerdo en algunas cosas. Es, ¿no?, lo que dijo además el congresista Villanueva, ¿no? Que claro, tratar de encontrar puntos de encuentro no solamente con la mayoría, sino también los grupos. Pero temas quizás que tengan mucho de simbólico, ¿no? Por ejemplo, llamar así no fuera remunerado a un exministro como Jalili, ¿no es algo que puede herir sensibilidades, sobre todo después de haber decretado la muerte civil? Sí, eso pudo haber sido un error definitivamente, pero vuelvo a decir, ahí no fue llamado ni a trabajar ni nada, fue una invitada a una reunión de trabajo a consultar. Nada, fue un funcionario que lo invitó. No ha sido una intención de jalar a un funcionario del gobierno. Y a veces hay funcionarios del gobierno de Fujimori o que han estado con Fujimori en algún momento que son tan técnicos que no se les puede, supuesto, borrar. Pero ¿no? Si han tenido, o sea, una condena. Sí, ahí hay un error, definitivamente. ¿No? Debió cuidarse la sensibilidad, ¿eh? Pero nada, es parte del proceso de aprendizaje también que tenemos que tener todos, ¿no? O sea, ¿quién no se equivocó en la vida? Digo yo. Ayer hemos visto una tragedia en Larcomar. Sí. Además, si hablamos de Machu Picchu, también Larcomar es muy importante. Y no solo es la tragedia humana, por supuesto, pero además también la exposición mundial que tiene un lugar como Larcomar, donde se espera además seguridad. ¿Cómo ve esta situación? Sí, lamentamos muchísimo. Yo personalmente lamento muchísimo y le doy mis condolencias a los familiares, sí, de estas personas que han fallecido. Y es el absurdo, ha sido un hecho fortuito. Efectivamente, alguien ha tenido responsabilidad y las investigaciones del caso están en camino, porque algo ha pasado ahí, los detalles no los conozco, pero ha sido algo que ha estado fuera del control de lo que nosotros como mecanismo de seguridad estamos manejando. Hay un espectáculo, una presentación, un preestreno de una película y ahí alguien ha cometido un error. Pero es lamentable, ¿no? O sea, no queremos que algo suceda así. Acá se está manejando todo el manejo de la seguridad. Está muy bien preparado alrededor de este grupo, pero también en toda la ciudad. O sea, la seguridad está bien, bien cuidada. Estamos trabajando con los bomberos muy de la mano, con la policía, con las Fuerzas Armadas, no solo en Lima, sino en todo el Perú. Hay una coordinación total. Esto ha sido realmente un hecho fortuito y lo lamentamos mucho. No hay que hacer alarmistas. He visto algunas personas queriendo aprovecharlo esto políticamente. Sí. Y creo que primero es el Perú, antes de usarlo y decir cosas sin fundamento también. Sí, ¿no? Y además el riesgo a veces de las redes con lo interesante, con lo que democratizan la información, también pueden tener ese tipo de peligros. Y es peligroso que un político use esto como un instrumento que puede dañar la imagen de un país. Antes que todo, primero es nuestro país, ¿no? Dando a entender que podía tratarse de más bien un atentado, ¿no? Es decir, no, y eso está descartado porque la propia policía y los bomberos ya lo han descartado. Lo que están diciendo es que ha habido realmente un hecho fortuito. Claro, muy lamentable, por supuesto, y habrá que seguir y ver quiénes tienen las responsabilidades para sancionarlo, ¿no? En esta cumbre se espera mucho cómo van a ser estos encuentros entre mandatarios que han estado en momentos de tensión. Está Vladimir Putin, bueno, está también el presidente Obama, bueno, viene Xi Jinping. O sea, se espera que además de estas reuniones entre todos, que son generalmente son a puerta cerrada, ¿no? Sí, esas son a puerta cerrada. ¿Se esperan reuniones bilaterales? Sí, de hecho. ¿El presidente Kuczynski, por ejemplo? El presidente Kuczynski tiene reuniones bilaterales con casi todos los líderes, o sea, de hecho con Vietnam, que va a ser el que va a seguir después.
vamos a tener reunión bilateral con Obama, reunión bilateral con Nueva Zelanda, con Canadá, bueno, en fin, con prácticamente todos. Y está muy interesante la red de reuniones que tenemos programadas. Y sé que además cada líder está teniendo sus propias reuniones conjuntas. Entonces eso va a ser muy interesante. Obviamente también son a puertas cerradas, no las podemos conocer al detalle. Pero en algunas sí se llegarán a consensos, esperamos, ¿no? Y efectivamente el diálogo que va a haber, volviendo al tema inicial, ¿no? Sí. Volviendo al tema de cómo vamos a enfrentar el mundo, va a ser bien interesante. Por eso sí, la invitación del presidente Kuczynski a la señora Christine Lagarde, ¿no? Claro. Que es una mujer que conoce muchísimo el tema, digamos, macroeconómico, ser directora del Fondo Monetario Internacional y la que va a permitir en un diálogo informar con los líderes, conocer cuáles son las tendencias en lo macroeconómico para... Y que ha hecho tanto hincapié en el crecimiento con inclusión, ¿no? Ahora, lo que queda de la PEC, generalmente, además de las conclusiones, es también queda una foto, ¿no? Que esa es la imagen y esta PEC va a ser especialmente interesante. ¿Qué van a ponerse? ¿Alguna idea ya? Bueno, va a haber... le adelanto. Es una prenda de vicuña. Es una prenda muy linda con nuestro tejido más emblemático, nuestra lana más emblemática, que tiene muchos contenidos. Es un tema de una lana que la recogemos siendo muy cuidadosos con la protección de una especie en vías de extinción. Entonces, estamos hablando de protección ambiental, estamos protegiendo nuestras especies en vía en peligro y cuidando, pues, teniendo una prenda que es la más fina, porque, digamos, es la lana más fina del mundo, la más delicada, y que van a llevársela, yo estoy segura, con mucho gusto. Muchísimas gracias, vicepresidenta, por estar con nosotros. No, un gusto para ustedes y bienvenidos a PEC. Gracias. Seguimos con nuestra programación. Muchas gracias, vamos a una pausa.